¿Quién sería el equivalente de los Guardianes de la Galaxia en DC? Los Guardianes de la Galaxia son una de las agrupaciones más peculiares de Marvel, ya que no son el clásico equipo de héroes. Digo, tienen un mapache que habla y un árbol alienígena, por eso resulta difícil pensar que exista otro equipo igual a ellos. Pero aprovechando que estamos cerca del estreno del volumen 3 de Los Guardianes, en este video veremos algunas agrupaciones de DC, que podríamos tomar como el equivalente del equipo de inadaptados de Marvel. The United Order. Esta es una agrupación bastante reciente en DC, es un equipo formado por seres alienígenas bastante poderosos de diferentes planetas. Sus líderes son Hawkslayer y Prince Serep. Otros de sus integrantes son Dominator, Bloodstar y Libanki. El parecido con los Guardianes es que ambas son agrupaciones encargadas de defender al universo de diferentes amenazas. Omega Men. Son un equipo de rebeldes y renegados que luchan por la libertad extraterrestre que operan en el sistema Vega. Ellos para nada son unos héroes, ya que si bien sus intenciones son buenas, sus acciones los colocan más como unos terroristas moralmente ambiguos. Además son bastante manipuladores y también podrían ser considerados mercenarios a sueldo. Legión de Superhéroes. Es una agrupación intergaláctica conformada por héroes pertenecientes a los planetas que conforman la Organización de Planetas Unidos. Al igual que los Guardianes, cuentan con miembros diversos y diferentes alineaciones. Son aventureros espaciales, y en el universo Amalgama les tocó fusionarse estas agrupaciones, dando origen a Legion of Galactic. Otro equivalente podría ser el Escuadrón Suicida, pero creo que la comparación sería más por las películas que por los cómics, ya que para nada se parecen los Guardianes al Suicide Squad en las viñetas. Por lo que creo que las agrupaciones mencionadas son lo más cercano en DC a los Guardianes, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Conocen algún otro candidato para ser el equivalente de los Guardianes de la Galaxia en DC? ¡Bye!